Hombre, sin lugar a dudas para Valle Seco y para su pueblo es un acontecimiento también importante. Estamos de alguna manera cogiendo el testigo del año 1996, cuando se produjo la última bajada de San Vicente al municipio de Teror, a la Basílica del Pino, de alguna manera también conmemorando ese 250 aniversario de la llegada de San Vicente de Ferrer y de la constitución de la ermita y de la parroquia. Y en este caso nosotros, esta nueva generación, ha cogido el testigo y quiere pues también de alguna manera repicar en el tiempo ese hito importante de la devolver San Vicente a sus orígenes, en este caso a la Villa Mariana de Teror, a la Basílica del Pino, el día 27 de mayo. Se tiene previsto también, en este caso en coordinación por la parroquia de Valle Seco y el propio párroco del municipio de Teror, realizar una serie de ecuaristías para que la mayor parte de los vecinos de Valle Seco o aquellos devotos de San Vicente Ferrer o vecinos de cualquier punto de la isla de Gran Canaria puedan participar en la ecuaristía. Y el próximo día 30 de mayo tendremos el regreso de San Vicente Ferrer nuevamente a nuestra parroquia aquí en Valle Seco, y se tiene prevista pues celebrar una misa a las 12 del mediodía. Y sin lugar a dudas lo más importante es que toda esta actividad, incluidas pues la bajada de San Vicente, como también las propias ecuaristías o la propia subida, pues estarán amparadas por las medidas sanitarias, en este caso preventivas, que desde el propio gobierno de Canarias se nos están haciendo llegar, con lo que se va a limitar pues el aforo, y también pues en este caso la peregrinación no podrá ser tal peregrinación. Tendremos otras ocasiones, pero no podíamos nosotros dejar pasar pues este acontecimiento tan importante y de alguna manera, como te dije anteriormente, replicar en el tiempo pues aquello que hicieron los vallesequenses en 1746 y en 1846.